Ay, gracias. Hola, chicos, ya nos estamos conectando. Ya estamos listos por ahí. Oigan, pues la verdad, muy contenta, muy emocionada. Ay, por ahí. Muy emocionada de ya otro lunes. Les digo que siempre que digo los lunes, digo, se nos fue la semana bien rápido, no puedo creer. Pero bueno, ya estamos de nuevo el lunes, ya mediados de octubre. O sea, ya estamos ahora sí que avanzando bien rápido. Ya viene la temporada de galletitas de Navidad, ya viene el Día de Muertos, la temporada también de Halloween, porque aquí se nos pega Día de Muertos con Halloween. En México celebramos también ya mucho el Día de Muertos, poner el altar y todo bonito, pues para, ya saben, recibir a los que vienen. Y aprovechando el día de hoy, pues vamos a hacer como una nueva tendencia y ya nos vamos a ir acercando al Día de Muertos porque vamos a decorar con flores de cempasúchil, porque alguien de nuestro equipo también cumple años por acá, la señora Consuelo, que pues ella es la que nos ayuda mucho a mantener a que se esté listo también para las clases. Y pues con mucho cariño también le vamos a realizar este pastelito por su cumple. Así que vamos a hacer esta decoración que sentimos nosotros que es una tendencia que puede agarrar, que está tomando fuerza, sobre todo nada más por las Europas. Estados Unidos ya anda entrando, entonces en México no sé en qué momento entrará, porque nos pasan decorando pasteles que siempre nos estamos adelantando mucho la época. Pero bueno, vamos con todo. Ah, ya, vamos a avanzar, lo ¿sale? Lo vieron aquí antes. Ya saben que aquí lo vieron antes. Y en lo que se conectan, chicos, yo voy a ir haciendo lo que es como la parte del relleno, que es dulce de leche y lo voy a suavizar con un poquito de crema batida. Esa es crema chantilly. Y lo que es un poquito de leche. Por aquí, Pati Love dice, buenas tardes. Buenas tardes, Pati. No, aquí es buenos días. Sí, son días todavía. También Galletucas dice, lindo día, saludos desde la CDMX. ¡Ay, un saludote! A ver, vamos a ver, imagino que haces gaita. Vamos a poner aquí, pero espérenme. Aquí dice Sofi, hola Chandani, qué gusto encontrar. Sofi, mira Sofi, andas en el multiverso, anda por allá, pero aquí también anda la Sofi. Una multi-Sofi, ya sé. Voy a poner un poquito así, lo voy a medio mezclar porque lo voy a meter al micro, nada más. No crean que me voy a poner aquí a darle la mezclada a todo lo que... Sí, porque lo quiero tener ahorita bien para cuando lo trabajemos. Ok, esta no es la parte nada que... bueno, sí es parte del pastel porque hace el relleno, pero no de lo que vamos a realizar ahorita, ¿sí? De mientras que se están conectando, yo voy haciendo esto. ¿Y qué creen que vamos a hacer, chicos? Vamos a hacer un pastel, exactamente, Argenis. Bien, ahí estuvo muy bien, Argenis. Y vamos a realizar, les digo, esta decoración tendencia para todos los nuevos que se andan conectando. Y vamos a hacer también un betún. Entonces, ya saben que la base para las decoraciones en buttercream, pues es un estilo de buttercream americano el que vamos a realizar hoy. Vamos a checar este cómo anda. Mientras ustedes me dicen si ya se van conectando y así, chicos. Sí, pregunta ¿ya? Por aquí, Plop, que si tienes cursos online. Sí, chicos, tenemos nuestros diplomados en línea de Secook. Padrísimos, que por cierto ya tenemos diplomados que están llenos. Muchas gracias a todos los que han creído en el proyecto y que bueno, pues ya están inscritos. Ya nos vemos, si Dios quiere, en febrero del 2024. ¡Qué fuerte se escucha eso! Por aquí, Evelyn González envió un corazoncito. Evelyn, un saludote. Poner aquí, vamos a poner y vamos a ir mezclando, chéquense, ya qué bonito quedó nuestro dulce de leche. Esta combinación que hice es para relleno, chicos, y los que llegaron desde el inicio era lo que es como una taza y media de dulce, bueno, una taza y media, una taza de dulce de leche, por lo que es media de crema que tenía ya batida, y un chorrito de leche, me lo llevé al micro, 20 segunditos, y ya tengo un relleno muy rico para mi, vean qué rico, pastelito. Por aquí Patilón pregunta que si es crema agria o chantilly dulce. No, chantilly dulce, exactamente. Hola, soy Cristina Vardales, dice, gracias por hacer la espera más amena. Estoy en el cardiólogo con mi hijo que hoy le toca su cita. A él lo operaron del corazón y estas citas me ponen muy nerviosa y viéndote me despeja un poquito. Saludos desde New York. Desde New York. Ah, salud. ¿Cómo se llama, Sofi? Se llama Cristina Vardales. Cristina Vardales, te mandamos muchos, muchos corazones. Un abrazote, que esté súper bien.
Y me da gusto saber que te tranquilizamos. Espero que, como dices tú, que la espera sea más, más tranquila, pero te mandamos muy buena vibra para que todo salga bien. Así que muy, muy buena vibra, vas a ver. Ay, tú pide mucho porque todo esté bien. Oigan, chicos, y pues bueno, ahí en honor a Cristina, vamos a hacer este betuncito delicioso que va a estar muy rico. Y van a ver, vamos a hacer un buttercream clásico, pero lo voy a volver a repasar porque muchas de las dudas que nos dicen por ahí en redes es de que, ¿sabes qué? Yo quiero aprender a hacer pues, lo que es un buttercream. Yo te veo mucho que trabajar a chantilly, pero también quiero hacer este. Y yo dije, bueno, ok, vamos a estar trabajando betunes diferentes. Díganme si alguien ya hizo el de la vez pasada del betún de chocolate de Matilda de Costco, que está bien rico, yo que hasta cucharadas me lo comía. Si alguien ya lo hizo, coméntenme por acá. Y bueno, chicos, pues ya vamos a empezar ahora sí con la receta. Ya tomen ahora sí que lápiz y papel, ya que estén listos. Y vamos con nuestros primeros ingredientes. Chéquense. Vamos a tener 200 gramos de margarina, que nos ayuda a dar estabilidad, sobre todo cuando hacemos decoraciones. Y vamos a tener 200 gramos de mantequilla. Chéquense la diferencia entre un producto y otro. La mantequilla es mucho más brillosa, si se fijan ya está más suavecita, más pomadita, porque es grasa animal. Y la margarina, que es grasa vegetal, si se fijan, pues está más sequita, más como más firme. Entonces yo lo que voy a hacer ahorita es, como está un poquito fresco el clima, vamos a llevárnoslo al microondas por unos 8 segunditos, ¿sale? Por aquí Cintia Castro dice, hola, qué rico acabo de entrar, qué rico se mira eso que es, disculpa. Ay, Cintia, yo creo que decías de esto, ¿no? Sí. Esto es el relleno de dulce de leche con crema batida y un chorrito de leche para suavizar. Este ya va a estar para el río. Entonces, a ver, va a ser un pastel de almendra. Por acá ya hay rojo, si se habla, chef, elegido el día. ¿Algún tip para donitas hechas en máquina? Ay, también bendecido día para ti, que lo tengas muy bonito. Y sí, pueden ir a ver ahí a nuestro TikTok o nuestro canal de YouTube. Mejor vayan al canal de YouTube, chicos. Díganme cuántos de aquí están inscritos. Y si no estás inscrito, ve y inscríbete ahí a Decorando Pasteles YouTube. Suscrito. Suscrito. Váyanse, es gratis. Cada viernes tenemos video nuevo en Decorando Pasteles y busca en el buscador. Pues, oigan, ya yo aquí con la plática se me fue la mantequilla. No pasa nada, todo fluye. Nah. Van a poner ahí Decorando Pasteles mini donitas. Y tenemos dos, una con máquina y una sin máquina. Entonces, si no tienes máquina, busca el de donitas así normales. Y el otro con máquina, pues es para los que tienen máquina. Ahora sí vamos a poner lo que es nuestra margarina. Oigan, se me pasó la mantequilla, pero no pasa nada. ¿Cuánto es? Aquí son 200 gramos de margarina que vamos a poner. Ah, disculpa, vamos a repetir esta escena. No. ¿Sí? Ah, bueno, si quieres te digo aquí. ¿Sí? 200 gramos de margarina. Ahí va, sí, para que no batáis. Ahí está. Y es que Argenis anda de multitask. Anda grabando también de una vez TikTok. Oigan, espérenme, déjenme, es que me pasó un poco mucho. Déjenme de una mezcladita, nada más para que no esté así tan, espérenme. Pero ustedes nada más déjenle sus 8 segunditos. Ok, lo bueno es que está fresquecito el clima y ahí está. Vamos a poner 200 gramos de mantequilla, que van a ir vaciados por acá, vamos a ponerlos. 200 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, no derretidos. Ok, pero van a ver que todo se puede, van a ver. Batiendo, chicos, como metemos aire, va a ayudar a que quede bien acremado. Entonces, no se me asusten. Igual sale volando un poquito la margarina, pero pues no estamos en tiempos de desperdiciar. Estamos en tiempos de ahorro. Entonces, vamos a ver. Sí, lo podemos hacer, pero con el mini split van a ver qué agarran, tranquilos. Para acá le quita a mí, si me puedes informar más sobre ese curso online de diseño para febrero 2024, por favor. Sí, Lupita, miren, el de diseñador de pasteles ya lo tenemos completamente sold out, ya lleno al 100%, pero tenemos todavía espacio porque para entrar a diseñador de pasteles hay que tomar la certificación internacional de Wilton. Entonces, tomen primero la certificación internacional de pasteles. ¿Por qué tiene que ser esto? Porque ustedes tienen que ver todas las bases de cómo hacer un buen buttercream, cómo hacer un buen royal icing, consistencias de royal icing. Después tienen que trabajar lo que es fondant, pasta de goma, porque inclusive ahí hacen flores, ¿sale? Entonces, ya que terminen esos módulos de todo lo que viene siendo como los previos, ahora sí pasamos a diseñador de pasteles. Entonces, si tú quieres aprender diseñador de pasteles,
en línea, estando en nuestro diplomado, hay que tomar previo la certificación internacional de decoración de pasteles, ¿sale? Aparte, está muy padre porque te dan 4 certificados que están padrísimos, muy bonitos, por mes, por módulo, pues, y luego ya van a terminar también con el diplomado de certificación internacional por CECUC y después pasan ahora sí con nosotros a diseñador de pasteles. Y si estás aprendiendo desde básicos y que dices, ay, Dani, pero es que yo no sé ni prender el horno, o sea, lo mío todavía no es eso, me quiero animar, está en línea el de Chef Pastelero, que es el desde cero, que quiero aprender a hornear, que quiero aprender a hacer cupcakes, todo eso. Y luego está el Chef Repostero, que está bien bonito porque ven todas las bases de la repostería, pues, francesa. Y también ven parte de panadería y chocolatería, entonces está muy bueno. Y el precio, chicos, de los de niña está en $2,125, entonces está muy padre. Son clases que están en vivo y que son, pues, presenciales. Y siempre les pasamos receta y lista de ingredientes antes, pues, para que los tengan a la mano, ¿sale? Miren, chéquense, vean cómo ya, pues, yo les digo que no crean que no sabía lo que estaba haciendo, ¿eh? Para los que se asustaron, no crean. Ahí está, miren, ya está, ya se está cremando. Entonces ya, eso siempre y cuando el clima esté fresco. Bueno, obviamente si están en un lugar bien, bien caliente, sí hay que enfriar la mantequilla. Pero ahorita yo sabía que no era necesario por cómo está nuestro clima. Lo vamos a parar y raspar. Y ahora sí le voy a meter un poquito más de velocidad. Por acá Erika Hernández pregunta si el dulce de leche sería como café. No, 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 es muy diferente. Ahora voy a meterle un poquito más. El dulce de leche está más reducido, lleva más tiempo de cocción, lo que hace que sea más espeso. Una cajeta es más líquida y la cajeta está rica para cuando la quieres poner sobre el bizcocho y como que absorba el bizcocho, ¿sí? Pero si quieres que se quede consistente dentro de tu pastel, utiliza dulce de leche. Muy bien. Entonces ya lo único que estoy haciendo es acremar mantequillas. Por aquí preguntan qué estás preparando. Vamos a preparar un buttercream que siento que es resistente a las temperaturas y a la decoración. Y son 200 gramos de margarina, 200 gramos de mantequilla, que estamos llevando a cremar hasta que quede estos ingredientes, la grasa bien, bien suavizada, ¿sí? A mí me gusta que quede muy, muy suavizada. Por aquí, Anayeli, pregunto, hola, que hice la receta de cupcakes en licuadora, ¿cómo podría hacer el chocolate? Ah, ok, si ven nuestro video de YouTube de cupcakes en licuadora y le quieren agregar lo que es la cocoa para hacerlos de chocolate, pueden sustituir de lo que es la cantidad de harina, le retiran media taza de harina y sustituyen por media taza de cocoa, ¿sí? Y le agregan un cuartito de taza más de leche para humedecer más porque la cocoa tiende a secar. Pregunto por aquí, Chomando Palacio, ¿cómo se llama la página de YouTube? Ah, chicos, CECUC MX. Total que ya después de todo lo que les expliqué a los diplomados, ya nada, les quería enseñar que está ya bien acremadito lo que viene siendo nuestra mantequilla, ¿verdad? Que debe estar así. Y ahora sí voy a pasar a agregar azúcar glass. Y donde pueden contactar los diplomados, chequen y tómenle foto de pantalla. Tengan a la mano por ahí para tomar foto de pantalla. Van a hacer esto. Estos son los teléfonos donde viene de coordinación, informes y creativos. Son 3 celulares. El coordinación es 8713088326. En informes es 8716067796 y creativo 8715653152. Pero si quieren ver todas las redes, el CECUC, el cómo es, cómo está, qué hacemos, métanse aquí a CECUC MX en Instagram, en TikTok, en Facebook para que vean. Y los jueves tenemos transmisiones de CECUC y también ya vamos a tener por ahí varios días que vamos a estar anunciando en horario de las 11 de la mañana. Así que bien pendientes por ahí, ¿sale? Por aquí Cintia dice, chef, bonito día. Una pregunta, ¿cómo se sacan las porciones para saber para cuántas personas alcanzas? Ay, Cintia, sí, ese tipo de tablas y de consejos, luego me gustaría hacerles un en vivo, o sea, donde también lo veamos. Porque sí difiere la altura, obviamente si es cuadrado, si es redondo, todo eso. Pero, no sé, normalmente, déjenme, voy a poner a batir un poquito más. Es que me gusta que la mantequilla muy acremada. Normalmente se decía que si era un pastel de 10 centímetros, era restarle como, si es para de 10 centímetros, quería decir que era como para, no sé, no, bueno, no, 10 centímetros no, fue muy chiquito. No, pero para 8 dicen que no está, ¿o no? O sea, pero bueno, es que varía si son dobles, si es a la altura, es que tiene mucho que ver.
Pero, por ejemplo, si nos vamos con uno chiquito, ¿para cuántos centímetros te pidió? ¿O no dijo? Solo dijo que cómo le haría, cómo le hace para... Sí, bueno, mira, aquí individuales, les voy a dar un previo. Individuales son de 8 a 10 centímetros, ¿sí? Individuales. 12 centímetros son los que a veces usan en la parte de arriba de los pasteles. De 8 y 10 centímetros viene siendo como para... El de 8 para una persona, 10 centímetros a lo mucho para dos, un individual, ¿no? Y luego está la parte de lo que viene siendo el de 14 centímetros, que se pasa. Ese vendría siendo como para unas 6 personas. Está el de 16 centímetros, que viene siendo como para unas 8. Estoy hablándoles de un pastel como de 10 centímetros de alto, ¿eh? Porque si ya es doble, entonces hay que multiplicarlo por 2, ¿sí? O sea, sería por... El de 16 centímetros, pues sí sería como para unas 8 personas. El de 18 centímetros para 10, el de 20 centímetros para 12, y así se van, ¿sale? Entonces, bueno, ahí tenemos este. Díganme si sí más o menos estoy correcta ahí con las medidas. Pregúntame, ¿qué otro ingrediente necesita aparte de la mantequilla? No, pura grasa, mantequilla y margarina, 200 y 200 gramos. Diana Berenice pregunta si el torneo tiene su escuela fija o cero por internet. Diana, no, sí tenemos aquí escuela presencial. Y nos encuentran en Abasolo 806, entre lo que viene siendo La Falcón y el Abasolo, ¿sí? Chéquense, chicos, ya quedó súper bonita acremada la que es margarina y mantequilla. Entonces, nunca tengan miedo de que si les pasa algo, siempre hay que estar bien seguros de los ingredientes y que ya obviamente conozcan la receta. Ya tengo yo mucha práctica en esto y esto que me ha pasado la mantequilla ya me había pasado la primera vez, entonces por eso ya sabía que funcionaba. Y porque el clima está fresco, pero si el clima está caliente, obviamente no hubiera hecho eso. Me llevo la mantequilla, aunque sea 1 o 2 minutos al conge, y lo voy mezclando, y luego ya lo vuelvo a poner. Pero ahorita está fresco el clima, entonces por eso es válido. Si vives en México o Guadalajara, lo puedes hacer así. Entonces, chicos, chéquense, la mantequilla ya quedó. Déjame, te hago para el videito, ¿sí? La mantequilla ya quedó bien acremadita, ¿sí? En esta parte es cuando pueden meter la cantidad de aire que ustedes gusten, ¿sí? Aquí pueden acremar lo que quieran. Entonces, la mantequilla está, mira, ¿sí? Sí, bien fluffy, bien así, bien suavecita. Por aquí, Sofi pregunta, chef, ¿para hacer la buttercream podría utilizar la otra panita que tiene silicón? Sí, también. Pues, ¿cuál panita tiene silicón? La de aquí está. Ah, es que hay unas, sí. Hay unas de aquí, de esta marca, que traen como que silicón. Me supongo que es eso. Sí, lo puedes usar con eso perfectamente. Entonces, vamos a ver. Ya tenemos aquí lo que es, ahora sí, nuestra azúcar. Primer paso que ya vimos, chicos, que es muy importante, es acremar bien sus grasas. Entonces, ya tenemos bien acremadas las grasas, nos vamos a ir con el azúcar glass. Si quieres, así lo quiero reparar. Entonces, les vuelvo a repetir, ¿sí? Primer paso es, ya tenemos bien acremadas las grasas, mantequilla y margarina, y ahora sí, nos vamos a ir con el azúcar glass. Ok, esto es bien importante y se lo repetí 2 veces, chicos, porque necesito que se lo memoricen bien, porque una vez que yo empiezo a agregar azúcar glass, debo de evitar meter mucho aire, ¿sí? Porque si yo, cuando empiezo a agregar ya mi azúcar, estoy batiendo y batiendo y batiendo, lo que va a pasar es que va a quedar, pues, con mucha burbuja lo que es mi buttercream. Entonces, toda la cantidad de batido a la grasa, y cuando yo agrego mis azúcares, ya son batidos, van a ver, muy cortos en tiempo y, pues, rápidos. Por aquí, Vera dice, gracias a ti, mi buttercream es el mejor en mis pasteles. Saludos desde California y te envío 2 celosas. ¡Ay, Vera, muchas gracias! ¡Uy, ya tenemos flores el día de hoy! Vamos a ver, oigan, y pues voy a ver si el buttercream, luego voy también cambiando tips, dime si lo estás haciendo ahí igual. Y chequeé porque aquí voy a agregarlo entre tantos, yo pongo lo que es una parte, bato unos 10 segunditos, y luego otra parte, 10 segunditos, y la tercera parte ya se, ¿sale? Entonces, vamos con la primera parte de nuestro azúcar, que van a ser 800 gramos. No se asusten, porque ya los vi por ahí así de que, como que tanta azúcar, pero acuérdense que tengo, ahí va, de poquito en poquito, así, porque luego sale volando todo el azúcar glass. Y así voy a ir. Y ahora, una vez que se integró el azúcar, batimos a velocidad baja 10 segunditos. Se cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya está. Y ahora sí, ya que está esto, voy a agregar mi
Ahí va a ver. Vamos a agregar la segunda parte de nuestra azúcar glass. Más o menos, que en la primera me faltó agregar bastante. Y en este punto vamos a integrar lo que es. Déjame pongo aquí. En este punto vamos a poner una cucharadita de esencia de almendra, porque va a ser de almendra. Depende de qué tan intenso les guste el sabor, ¿eh? Porque yo con almendra también, pues, poco a poquito nos vamos yendo. Creo que tenía una transparente. Por aquí, Laura Rodríguez pregunta, chef, ¿en qué orden van tus cursos y qué batidora recomienda para principiantes? Para principiantes, bueno, puede ser cualquiera que sea de pedestal. De pedestal me refiero a esto, ¿eh? Que te pueden hacer esto y que pueden estar haciendo otras cosas. Entonces, recomiendo mucho batidoras de pedestal. Ok, vamos a agregarle un chorrito también de esencia de vainilla. Vamos a poner aquí. Un chorrito de esencia de vainilla. Poquito, ¿eh? Fue poquito porque no quiero que le gane a la almendra. Entonces ya tenemos. Y si les gusta con más sabor a almendra, pues le pueden integrar un poquito más, pero yo siempre recomiendo que sea de medias en medias cucharaditas. O sea, no más. Pregunta, chef, ¿dónde vemos el pan de almendra que menciono? Pueden ver una receta de nuestros bizcochos de mantequilla ahí en nuestro canal de Decorando Pasteles y agreguenle una media taza de almendra con cutícula, la muelen y la integran y con eso suelta sabor, ¿sí? Ahí para que tengan el tip. Ahora sí, acuérdense, primeros segunditos de mezclar a velocidad baja. Ya que se integró, ahora sí, nos vamos 10 segundos. Uy. ¿Le pueden poner un trapito húmedo? Por aquí, Gómez Delight, tendió 65 rojos. Gracias, Gómez Delight. Todavía no sabemos ni desciframos eso, pero muchas gracias. Ahí está, chicos. No, qué amables, de verdad, muy amables a todos los que están apoyándonos y saben lo que conlleva hacer contenido, lo que es hacer todo esto. Entonces, les súper agradecemos de corazón. Por aquí, ahí va. Que si esta clase va para YouTube. Esa clase sí se queda guardada en YouTube, claro, vayan a nuestro canal de YouTube, Decorando Pasteles. Chéquense, chicos, aquí está, se fijaron, son batidos que hago de 10 segundos. Ahí va, y ahora sí pongo la última partecita. Ajá, espérame, déjame un poquito para allá, para que... Si puedes repetir otra vez las cantidades de cada producto. Sí, nada más rápido, bueno, déjame hago esta nada más para ponerlo, ¿sale? Vamos con la tercera parte y última de azúcar glass. Ahí está, que se vaya toda. No, yo sí que no saca nada. Ok, en cantidades, chicos, acuérdense que fueron 200 gramos de mantequilla, 200 gramos de margarina, bien a temperatura ambiente, y después ponen lo que son 800 gramos de azúcar glass. Yo sé que muchos han de decir, ¿cómo es mucha azúcar? Sí, chicos, pero es por la cantidad que traemos que es de grasa. Si hubieran sido 100 gramos de mantequilla y 100 gramos de margarina, pues me hubiera ido a 400 gramos de azúcar glass. Y ya, es una receta normal de buttercream, se fijan. Por aquí, okay. Gómez de Like dice, siempre hago tus recetas y me salen súper bien. ¡Ay, qué bueno! Mil gracias, Gómez de Like. Acuérdense, primero bajito para integrar. Preguntar si se puede usar batidora de mano con esto. Sí, también. Ahí están los 10 segundos. Y ahora sí voy a raspar todo hasta abajo para ya dar la última batida. Les digo, yo hago ya aquí muy pocos tiempos. Entonces vamos a ver. Por aquí preguntan que para qué cantidad de pastel es tu receta. Pues miren, lo que pasa es que lo vamos así como a decorar y todo, por eso hicimos más. Esta cantidad va a ser para un pastel de 16 centímetros. Van a ser dos pastelitos de 16. Vamos a raspar hasta el fondo. Por aquí, chicos, pregunta que en YouTube, ¿cómo estás? Un abrazo. Ah, y estamos como decorando pasteles en YouTube. Entonces, ahorita que me preguntaron, ¿quién fue la que me preguntó de los pasteles? Bueno, es de 16, dime, a ver si... No, ya se nos fue. Bueno, disculpados por ahí, pero si de 16, 18 centímetros sentimos que alcanza bien. Varía mucho si vas a poner mucho dullado, mucho color, todo eso. Por aquí,
Por aquí Claudia Maswell dice, hola Dani, saludos, ¿tienes la receta de bizcocho para tres leches? Sí, claro, en nuestro canal de YouTube ponle decorando pasteles en el buscador, decorando pasteles tres leches, y tenemos fácil como 3-4 recetas de plancha, de pastel normal, de todo. Ahora sí, vamos más tiempecito. Por aquí Jenny pregunta, ¿se usa mantequilla y margarina y manteca no usa? No, 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 en este caso no usé. Ahí está, nada más la última que puede raspar. Y ya está, ahora sí, vamos a retirar. Pregunta Gris, ¿que si se puede refrigerar para después? Sí, claro, ese tipo de betún, sí, nada más que hay que dejarlo a temperatura ambiente con tiempo para que logre, pues, estabilizar, ¿no? Ahora sí, ya que tenemos esto, nos vamos a ir con nuestros pastelitos y vamos a tener un cuchillo para partir. Base giratoria. Muy bien, y pregunta, ¿con esta mezcla se puede poner en un pastel de chantilly? Sí, también pueden poner ahí. No lo vamos a poner así como, le quería poner yo como base de color, Sofía. No, así que voy a poner, a ver, espera. Le voy a poner color aquí mismo. Apenas pregunta Cecilia. Dani, ¿para el color en qué momento se pone? Aquí lo vamos a agregar. Un poquito, a ver, este es color como morado. Oigan, es que decía morado, pensé que era otro color, pero déjame ver si le puedo poner rosa, pero rosa neón. No es que lo vaya a querer tan intenso, pero este es un poquito. Ay, caray, este es este. Esperen, este es líquido. Es que de preferencia que sea en gel. A ver, este es rosa brillante. En gel o licuagel, ¿sí? De la marca de su preferencia. ¿Qué tono es? Este es rosa brillante. Por acá le dice, saludos desde Tijuana, me encanta su clase. ¿Es el barrio que me aguanta temperaturas altas? Sí, estamos como Tijuana, más o menos. Entonces sí te va a aguantar. Ven, ese colorcito era el que quería. No, sí, ¿eh? Así fuera de broma. Moradito con rosita, así como, ahí vamos a ver, le voy a raspar. Me pregunta Gabriela que si se disminuye la cantidad de azúcar afecta la firmeza. Si vives en un lugar fresco, pues no pasa, pero si por ejemplo tienes bastante sol como usa acá, sí. Pues bueno, como mosquito aquí se los juro. Esperen, Annelies dice, Dani, ¿en un pastel de rosquito con el tres leches? Sí, claro, sí, se pueden montar pasteles de tres leches. Vamos a poner este aquí. Soy mi pregunta, ¿en qué página entra para comprar los alisadores para pasteles? Ay, chicos, quisiera decir que ya está nuestra página lista, pero todavía no. Entonces pueden entrar ahorita a Probadora Gastronómica y irlos a pedir por allá. Por aquí, ahí está, pregunta, chef, ¿cómo hago el color rojo super rojo? Tengo que hacer un pastel de mini. Ahí justo también en YouTube, en Decorando Pasteles, entran y ponen cómo hacer el color rojo y les va a salir por ahí. Miren, cada pastel pues lo pueden partir en dos. Ay, ya sé, ya se está queriendo su pancita. Preguntan que de cuánto es el pan, cuánto mide. 16 centímetros. Vamos a rellenar. Por aquí pregunta Carla, hola chef, ¿podría poner esencia de chocolate a un betún de mantequilla? Sí, claro, sí, tú puedes hacer lo que quieras con el betún de mantequilla, Todo lo que quieran ustedes ahí pueden poner. Vamos a ponerle un poquito, nada más tantito como para pegar entre capa y capa. Acuérdense, los que estuvieron al principio, ya saben cómo lo hicimos, los que no animó. No es cierto, nada, no se crean, es dulce de leche, vean qué bonito se unta a pesar de toda la migaja que... Puede decir que estás untando... Crema de cacahuate. ¿Verdad? No, pero puede decir... Perdón. Ni crema de cacahuate. No es crema de cacahuate. Pensé que ibas a decir, parece que estás untando. No, es dulce de leche. Sí, una taza de dulce de leche. Puse media taza de crema ya batida y un chorrito de leche y al micro. Y queda así la consistencia. Y ya está. Decir, untamos
No, para el ok. Yo así que qué argentina. Espera, mira, déjalo los saludos, se olvida. Ahí vamos, espera. Teresita pregunta, buen día, ¿cómo puedo realizar un betún de queso crema resistente al calor? También, Teresita, nuestro canal de YouTube busca betún de queso crema, tengo uno buenísimo que te va a encantar, decorando pasteles. Ahora sí, en el buscador de YouTube pongan así, decorando pasteles, betún de queso crema, decorando pasteles, pastel tres leches, y así les van a salir todos. Uh-huh. Ahora sí, vamos a untar nuestro dulce de leche con crema chantilly, que sabe delicioso. ¿Cómo está entendiendo? Ahí está. Vamos a poner nuestra. Ajá, tu mes. Ponemos nuestra capa, presionamos ligero. Nuevamente repetimos. Y vean qué delicioso es. Ay, qué rico. El otro obviamente tiró migaja porque pues, fue el corte y es un pastel que por la almendra sí tiende a tirar migajita, ¿verdad? Por aquí Laura Rodríguez pregunta, che, ¿qué recomiendo para que no se pegue pan en el molde? Que no se pegue, hay que poner un buen desmoldante, chicos, ¿sí? Entonces, con eso, vamos a retirar un poquito de... Pregunta, miren, acá ando la pancita y los ando alimentando, no los ven, pero ellos están detrás de cámara, está comiendo, Miren, este todavía me gustó más la firmeza. ¿Me dices, Argenis, pero en Chuchu qué? Sí, aguanta la temperatura de Veracruz. Sí, claro, también. Bueno, Veracruz todavía es más húmedo, entonces. Está muy bueno. Sí, creo que este para. Creo que este está mejor para grabar, Argenis, ahora sí. Ahí está. Entonces, ¿cortamos? Cortamos o dividimos el pastel así en dos. Muy bien. Y ponemos el otro. Ok. Recuerden que sí es pan de almendra. Sí, es pan de almendra. Ajá, espérenme, déjenme sacudo este. No, para pasar al otro. Es que se tira mi ajita, fíjense. Sí. Un poquito. Ajá. Poquito mi ají. Ellos preguntaron que ¿por qué tira la migaja? O sea... Sí, fíjense que ese tipo de pasteles tiene que ver porque trae más base grasa de lo normal y aparte trae almendra. Es que no sé si lo alcanzan a ver si se ve aquí. Miren, trae mucha cantidad de almendra. Entonces esto, miren, si se fijan, esto hace que se destruya el panecito, pero sabe muy bueno. Bueno, díganme ustedes. Pregunta Esme que si es la pastelera de Netflix. Sí, Esme, yo me la soy. Ahí está. Vamos a poner este. Sí, oigan, si no lo han visto, vayan a verlo. Me dicen qué tal. A ver si se pone a llorar igual que yo. ¡Ah! Ahí está. Vamos a poner este y tal. Entonces, de hecho, esta receta, chicos, de pastel de almendra, la ven en el diplomado de chef pastelero. Que 100% lo recomiendo. Está ubicado para hacer pasteles de vitrina. Y si me dicen, Dani, que es pasteles de vitrina, no sé de qué me estás hablando. Son los pasteles que se ponen en las ventas normalmente en las pastelerías. O sea, es el pastel que vas a la pastelería ahí de tu, pues de tu cuadra, ahí donde ubiques. Y generalmente tienen pasteles de tres leches, el pastel de almendra pues para las bodas o eventos. Y pues son pasteles que tienen mucho éxito, ¿no? Entonces, la verdad es que justo les compartimos ahí todas las recetas y todos los secretos que estamos seguras. Que les va a encantar. Ahora sí ponemos el otro. Aquí todo el mundo está diciendo que lloró al verte en Netflix. Ay, los entiendo. Ahí está. ¿Cuándo te sacaron? Ya sé. Oigan, ¿ya vieron el capítulo 4? Porque ¿saben qué me pasó? Que mucha gente se quedó como que hasta ese capítulo y ya no dieron más. No, muchachos, vean los demás. Vamos a hacer sellado de migajas, ¿sale? Entonces voy a presionar un poquito aquí mi pastelito. Ahí está. Vamos a limpiar aquí un poquito. Ahorita con Jessy tengo los magiteles también. Aquí está. Sí, acá. Ahí está. No, está bien, así. Sí. Ahí estamos. Vamos a hacer un selladito de migaja, chicos. Aunque ya andamos también contra el tiempo, como pasteleros contra el tiempo. Vamos a poner este aquí, aquí. Y, ¿sabes qué atomizador, Sofía? Se me hace.
Ah, ya. Que mis ojitos no dan para más. Ahí está, vamos a poner este. Y díganme, chicos, entonces, les platicaba, esta receta de pastel de almendra, vamos a meter mano santa, ya saben, bien persinadita y todo. No, es cierto, lávense muy bien las manos, chicos. Y vamos a retirar, ¿sí? Porque se tiene que usar todo esto. Por aquí preguntan que por qué haces el pastel tan chiquito y tan alto fuera de la realidad. Ahora, vamos a decir, ahora. Pregúntate. ¿Cómo que fuera de la realidad? No, pues está dentro de mi realidad. No, pues a ver, déjenme lavar las manos. Hay diferentes tipos de pasteles. Sí, exacto. O sea, a ver, ahorita respondo lo que dice Tere. Si fuera un pastel de vitrina, o sea, que es de venta de momento, ¿verdad? Esa que tú vas a la pastelería, pues sí sería lo mejor pastel de 8 o 10 centímetros. Si a eso te refieres a la realidad. Pero si son pasteles ya personalizados y todo, chicos, pues no, generalmente sí nos dedicamos a hacer pasteles, pues, altos. No sé si... aquí pone, Tere, que los pasteles altos no sirven. Sí, Tere, no, hombre. O sea, en tu realidad, Tere. Ah, vamos a decirle cómo pues, ahora. Ah. Ahí vamos a poner este. Y vamos a poner sellado de migaja, ¿sí? O sea, si ahorita se lleva lo que es como migajita, no se me estresen porque es parte de lo que vamos a hacer. Porque este pastelito sí tiende a soltar migajita, ¿sí? Lo voy a tomar aquí. Tengan paciencia, nada más. Voy a poner aquí. Vamos a... Que hablen más. Que hablen por más. Por aquí, Arias Star pregunta que dónde toma el curso de chef repostero. Ah, de chef repostero y chef pastelero, chicos. Acá están los teléfonos. Ahí me atravieso un poquito en lo que ustedes están. Sí, exacto. Para que chequen todo lo que pueden hacer y realizarme. Argenis ya trae el cotorreo con los de TikTok. Ya ni nos está contando. No, es que pues dice que tiene que los pasteles altos no sirven en una reunión. Ah, ya, Tere. Pues sí, porque a lo mejor das la rebanadota y quieren doble. Ahí estamos, vamos a poner. Pues aquí todos están poniendo que cada quien hace el pastel como se lo piden, ¿verdad? Sí. Estamos haciendo un pedidoazo. Por aquí, Yajaira dice, hola, Dios te bendiga, llegué tarde, disculpa, ¿de qué es el relleno? Yajaira, ya no te vamos a decir. No, Yajaira, es de dulce de leche con crema batida para que esté suavecito. También dice pastelín, saludos mi querida y dulce Dani y a todo el equipo, excelente semana. ¡Ay, un saludote, pastelín! Que estén muy, muy bien. También excelente semana. Listo, vamos a poner... Pregunta Rocío, ¿que cuánto dura fuera del refrigerador? Este betún, no, mucho está un mes. Sí, no, no le pasa nada, porque realmente es pura mantequilla, margarina... Y el betún, ¿eh? O sea, el pastel sí, máximo, yo siempre recomiendo... Pues 7 días para que esté fresco, hidratado, porque luego sí pierden su hidratación. Pregunta Jehová por aquí. ¿Cómo sé cuánta chantilly necesito para una torta? Para cubrir una torta. Tengo un video en YouTube en donde explico esto, Jehová, para que vayan a verlo por ahí. Puedes decir que estás. Vamos a hacer el sellado de migaja. Ahí está, ¿sí estuvo bien? Uh-huh. Es que aquí estamos de una vez grabando, muchachos. Grabando, 1, 2, 3. Vamos a poner acá nuestro betuncito en la parte de arriba. Por aquí pregunta Dayana, ¿el bizcocho para 3 leches es la misma receta para el que no es de 3 leches? A ver, el bizcocho de 3 leches, siento que me hacen preguntas muy graciosas. Es que es. El bizcocho de 3 leches. Lo que pasa es que, a ver, el bizcocho de 3 leches, exactamente como hizo Sofía, es un bizcocho de esponja. O sea, no, en México, el bizcocho esponja es tradicionalmente conocido como para pastel de 3 leches, pero no es regla que sea para pastel de 3 leches. Realmente viene siendo, no sé, como un estilo de pastel que puedes humedecer con lo que gustes y desees. Entonces, ahí está. Con lo que ustedes gusten. Como una. Viene siendo como una genovesa. Estamos.
Y vamos a poner también betuncito en la parte de abajo. Y ahorita con nuestra planchita vamos. Ahí está. Con estos pasteles hay que irse con cuidado, chicos, porque como la migaja está ligerita, pues tiende a llevarse la migaja. Por aquí, Sinaí Castro pregunta, yo siempre que trato de decorar no me queda el sellado de migaja y me queda poroso el chantilly. Con la chantilly, no hombre, bueno, es que será que con la chantilly yo estoy muy acostumbrada. Aquí voy a hacer con el alisador. Ponle, ve hidratando, Sinaí, ve hidratando. Vamos a poner este aquí. Pregunta Dayana que si tienes recetas en YouTube para hacer el pan de pastel. Sí, tenemos muchísimas recetas. Váyanse por ahí, Dayana. Nani, receta. En Decorando Pasteles. En Decorando Pasteles en YouTube. Exactamente. Ahí voy a poner. De hecho, prácticamente yo creo que ya me voy a ir con esta base, chicos, porque no tenemos tiempo, pero generalmente si no, nos lo llevamos a enfriar y todo el proceso en un betún de mantequilla, ¿verdad? Pero pues, ya saben, aquí siempre andamos corriendo. Pregunta Aria que si tienes alguna receta de pastel de pistache. De pistache no tengo, fíjate, pero pues te digo que le pueden moler una media taza de pistache sin sal a lo que viene siendo el batido, un batido de mantequilla, y ya con eso vamos a hidratar. Por aquí nos dice Luisa Gifes, ¿el betún es lo mismo que el chantilly, que es mejor para decorar? Lo que pasa es que, a ver, betunes, chicos, van a encontrar muchísima variedad, ¿sí? No tiene que ser un betún de chantilly o betún de mantequilla, ni cuál es mejor ni cuál es peor, no. Siempre les digo que es a su gusto. Entonces, a su gusto, a lo que más les pida el público. Pero yo sobre todo siempre les digo, sean fieles a ustedes mismos. A lo que ustedes guste. Por aquí, Baruch, no sé cómo se pronuncia, perdona, dice, no sé por qué no ganó este programa en Netflix, es un excelente chef. Ah, gracias. Pues no sé, chicos, es reality, o sea, igual yo también estaba al principio de ¿cómo? Porque pues no había reglas ni nada en sí, pero pues después de haberlo superado un año, porque fue hace un año que se grabó, dije ok, es un reality. Llevaba un año con el día. Un año, no lo podía sacar, nada, etc. Ahí va, Pero sí, ya después dije, bueno, pues ya, no había ni reglas ni nada. Por aquí pregunta Cintia, chef, ¿qué conviene más vender, pasteles que prepares de harina desde cero o de harinas preparadas? La disputa de toda la vida. Si son las harinas preparadas, ¿de dónde proveerán? Sí, están bien, no es cierto. No, lo que pasa es que, ay, chicos, ya bien como yo el que va a sellar. Chico, pues es que varía, es que les digo que en gusto se rompen géneros. Por ejemplo, hay pastelerías que manejan tradicionales y combinan con recetas de harina preparada pues, para darle rapidez. Casi siempre los de chocolate los manejan de harina preparada. Y en tradicionales generalmente trabajan pues un tres leches o así, que es más económico. Pero hay mucha gente que batalla con los tres leches y trabaja harinas preparadas. Entonces, ay, no sabría qué respuesta correcta decirle. Siento que lo que mejor se siente contigo, lo que te ahorre a ti tiempo y que te funcione y te dé tiempo para vivir y dar vida, eso está bien. Por aquí todos están preguntando que cómo es que le pones agua si el agua y la grasa no se entienden. Ajá, si se fijan, le pongo ya en el último punto, no desde que empecé a alisar, porque si le pongo desde que empiezo a alisar, ahí sí va a pasar que se resbale el betún. Pero aquí me ayuda, al contrario, pues me ayuda a que se resbale también mi alisador. Y pues, no sé, como que es algo que siempre he hecho. Pero aquí, es poquita agua, no exceso de agua. Por aquí Rica Repostería pregunta, qué linda la base, ¿de qué material es? Ay, sí, chicos, esto es MDF. Ay, nuestra base giratoria era de Decorando Pasteles, ahorita ya no hay. Generalmente esto, chicos, nos lo llevamos a refrigerar y pues hasta con un exacto le puedes hacer. Pero ahorita pues no traemos tiempo, entonces vamos a ir haciendo esto. Pregunta Jessica Toledo que si en chantilly también se hace igual. Sí, igualito. Yo utilizo la misma técnica en chantilly que en buttercream. Entonces vamos a ir así.
Vamos a ir hacia. ¿Sí? No sé qué grabar eso. No. Para. Déjate grabar. Y vamos a retirar los bordes. Así nos vamos a ir. Ok, díganme. Pregunta aquí, Merly, que si el bizcocho se puede remojar en tres leches para pastel en lava. Sí, también. Aquí te estás diciendo que lo haces ver tan fácil. Sí, no, y está bien. Y eso que como que se quiso botear un poquito por el pastel, pero ya, todo controlado. Dice Mar. Todo es práctica, Dice Mar que se ve tan fácil, pero cuando lo voy a hacer me queda grumoso. No, Mar, es que son tiempos, no se desesperen. Miren, yo tengo muchos años haciendo pasteles, entonces también a veces pasa que los pasteles están así, no te apures, intenta sellar lo que puedas, llévatelo al refri, saca el refri y ya una vez que esté frío tu buttercream es más fácil dar la siguiente capa. Yo generalmente, chicos, sí daría una siguiente capa, pero quiero completar mi betún para hacer las decoraciones. Entonces, miren, voy a poner este pastelito aquí. Voy a poner este aquí. Por aquí pregunta Yajaira, yo no tengo aún la base giratoria y no sé por qué se me cuartea el betún cuando está en el refri. Base giratoria es cosa esencial, chicos, también eso. Si se van a dedicar a decorar pasteles, necesitan tener una base giratoria y es parte de, ¿sí? Pregunta detalles, Isa Cris, ¿el chantilly se puede conservar en la nevera y por cuánto tiempo? Sí, chicos, sí lo pueden conservar hasta por 7 días, una vez batido, y si está en el bote, dura 1 mes y medio. Por aquí, Gómez de Lights dice, se ve tan fácil, pero es tan difícil para... No, Gómez de Lights, ¿cómo crees? Es que les digo, es práctica, no se me traumen, no se me... Todo en la vida es mucha práctica. Voy a quitar aquí, quería poner así de que azulito, pero yo creo que me voy a ir ahorita nada más así como con moraditos, ¿eh? Pregunta que por qué se cuartea el buttercream. Voy a separar nada más un poquito. No, normal, chicos, nada, le pueden poner un poquito de agua caliente y ya con eso. Pasa que los contrastes están de temperatura, si está muy frío el refrigerador, pues sí va a pasar que se puede tender como a cuartear. Y si tenían el pastel o el relleno, estaba muy frío, entonces lo tuvieron congelado o algo, y luego lo sacan y ponen el betún de mantequilla a temperatura ambiente, o sea, no pegan. Entonces te los llevas a refrigerar, aunque no hayan pegado bien y tú no te das cuenta, y pasa que eso hace que craquele. Entonces, cuando tengan un pastel ya con relleno frío, déjenlo a temperatura ambiente unos 20 minutos y luego embetunen para evitar que cuarte. Vamos a poner aquí morado. Dice Gómez de Lights, por eso no hago pasteles, solo postres. Ya sea así, y le voy a poner un poquito de azul neón. Muy dice Anayeli, yo voy empezando a hacer pasteles y mi papá me hizo una base giratoria rusa. Ay, qué padre, un aplauso para esos papás que apoyan. Le toca pastel, verdad, como que no. Ahí está, azulito, y le voy a poner un poco más de rosa brillante para que se vea más intenso este morado. Con el morado se batalla. Por aquí dice Xochitl, me voy a ir directo a ver un pastel de Matilda, ¿sí tienes? Sí, sí tenemos, Xochitl, tenemos varias versiones, así que ve a verlos. No vean el enemigo, ¿no? ¿Por qué? Ah, Argenis, ya. Dice Argenis, yo no lo edité. ¿O sí? No, ah, sí, Argenis. Ah, entonces que sí lo vean. Ahí está. Pregunta Aria que si puede decorar el pastel de tres leches con buttercream. Sí, pues hay gente que sí lo hace, fíjate que yo no soy muy partidaria, pero pues si te funciona, adelante, yo creo que hay que darlo a probar a la familia y con eso. ¿Cómo ven el contraste? No está tan contrastante, no, déjenme ver un poquito más. Se ve bonito, no sé si lo quiero un poco más intenso, pero como no fui al gimnasio, nada, déjenme poner aquí un poquito más. De morado, que como que siento que no es morado. Pregunta Jessica Toledo, que si lo preforró con buttercream, ¿le puede colocar encima la masa del fondant? Bien frío, sí, hay gente que lo hace así, pero yo preferiría que entonces la base fuera con pura margarina, para que pudieras manipular más. Porque con mantequilla y el calor de tu mano, pues empieza pues a cambiar todo, toda la textura. Pregunta Laura que si tanto colorante no hace amargo el sabor.
En este caso no, porque lleva mucha cantidad de grasa, o sea, la mantequilla. Si fuera una chantilly, chicos, ahí les tengo tips de cómo hacerlo, ¿sale? Pregunta, bueno, aquí nos dice Japosay, ayer hice pan para pastel de acuerdo a su receta y me quedó muy bueno. Ay, qué bueno, muy bien, muy bien. Pues yo creo que ese está bien, ¿no? Sí, está bueno. Ahí está. Voy a poner unos rositas naranjitas. Acá tengo la duya 789. Y vamos a ver qué tal. Tan, 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 tan. Por aquí viene y pregunta. Dice, voy a usar crema desert topping de Jep. Y en unos videos vi que le pusieron polvo de gelatina. Ah, sí, sí puedes también ponerle. De hecho, tengo ahí cómo hacer una chantilly muy resistente, que es con gelatina, en mi canal de YouTube, si quieren ir a verlo, ¿sale? Y además de esos y muchos tips, chicos, que van a ver también en nuestras clases en línea en Secook MX, así que cuando quieran aprender de manera profesional el paso a paso y aparte obtener un diploma con validez curricular, de nosotros es por la SEP, para los que no son de México, la SEP es la Secretaría de Educación Pública, y pueden irlo a ver ahí, ¿sale? Entonces, SQ MX y los informes están acá para todos nuestros diplomados en línea de pastelero, chef repostero, diseñador de pasteles, todos esos. Y también hay presencial, si eres de aquí, de la comarca lagunera e intensivo. Déjame voy para acá. Tenemos dos opciones. Esta generalmente la uso yo para hacer los embetunados de la primera fase, ¿no? Pero bueno, aquí es la duya 789 y vamos a empezar a decorar. Vamos a hacer como así, ¿se fijan? Ya una vez que esté así, vamos a ir por todo. Y vamos a ir presionando. Y ya está, ¿sí? Para acá, pueden utilizar el lado rizado del otro lado, pero a mí este lado siento que me está gustando. Pregunta Lindura de corazón, que si tiene que ser alguna chantilly en específico. Aquí le voy a dar un poquito más de borde. Si tiene que ser alguna chantilly en específico, este es buttercream, ¿sale? Voy a poner para acá. Pero sí puede ser chantilly también. Pregunta Rebeca Juárez, que con qué decoras tu pastel de tres leches. Bien, creo que me gustó ya más este lado. Ok. ¿Con qué decoro mi pastel de tres leches? Sí, con chantilly. Me gustó más este lado. ¿Qué opinan, muchachos? Sí. Lo cambiaré para poner el decoro. Bueno, presento este lado. Por aquí, pregunta. Voy a empezar de abajo hacia arriba ahora, ¿sale? Preguntan que si las clases de Secook son solo para mexicanos. No, es para todo el mundo. Te pregunté, piden tu INE. Te pedimos tu INE mexicana. No, 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 para todos. Muy bien, ya está. A ver, chéquense, es con la duya 789 estas decoraciones. Y quiero hacer unas florecitas que sean bien rosas, se pone acá. Y vamos a poner también, dejar, tenemos flora tape para poner. Ahí está, ahí voy, esperen, esperen. Ahí háganme preguntas, a ver. Por aquí dicen, bueno, se llama mi. Oí que se puede hacer tres leches y ponerle grenetina para que quede mojado y no se sale. Ajá. ¿Sí se puede? Que quede mojado y no se salga. Pues sí puedes ponerle a la... No, es que las tres leches tienen que ser líquida para que absorba el pastel, ¿no? Pues si le pones grenetina va a ser gelatina de tres leches. No, no, no lo sé, eso no me suena real. Ese tip, no sé dónde lo viste, pero no. Pregunta a Sulimar, ¿cuánto cuesta el curso online? 2,125, chicos. Espérenme. Sí, 2,125 cuesta. Y bueno, ya vamos a tener aquí. Chicos, muy importante. Tenemos nuestras florecitas de cempasúchil, que generalmente las trabajamos con, puede ser un poquito de flora tape o un poquito de cinta o inclusive hasta un poquito de aluminio, ¿sí?
Entonces, igual lo voy a trabajar, ¿sabes qué? Con aluminio, Sofi. Espérenme, acá está. Con este, está bien. Okay. Dice la prostata, soy venezolana, pero tengo mi carnet de visitante, me interesa. No, era broma, ustedes sin nada, pueden tomarlo en línea del país donde gusten y ya de ahí. Mientras hable en español, de cualquier lugar. Y por el momento todavía no lo hacemos bilingüe, próximamente. Uh-huh. Chéquense, chicos, van a poner ahí su aluminio, van a cerrar así, y esto es para que las flores, pues, no vayan a contaminar el pastel por si cualquier cosa. Entonces, te voy a poner ahí tip para tus flores. Son flores de pastel muy bien. Sí. Tip para poner tus florecitas y que no contaminen tu pastel. ¿Sí? Entonces, vas a poner tu florecita, un pedacito de Floratape, pero si no tienes Floratape, aluminio. Y vas a poner aluminio de esta manera y sellamos de esta manera. Presionamos. Que quede así. Así como esto. Y ahora sí, chicos, se van a ir a la parte de su pastel. Generalmente yo lo hago con Floratape, ¿eh? Y van a hacer puntos estratégicos, ¿sale? Lo vamos a poner ahí. Como está suave el betún, lo puedo hacer directo. Vamos a poner otra. Me gustaría otra acá. Otra por acá. No sé si ya habían visto este tipo de pasteles, pero miren, parece un zarapito con... ¿Verdad? Pregunta, con flores. Pregunta Cindy, ¿cuál es la temática? Pues acercándonos al Día de Muertos. ¡Ah! No había temática, Cindy, la verdad es que solamente fue un pastel, bien dijo Argenis, un pastel sorpresa. Nada. Vamos a hacerlo, mire, ya tengo ahí, hagan en serie, esto háganlo en serie. Pueden tener bien fresquitas sus flores desde un día antes. Nada más son líneas y pues... Ya nada más hacen esto así, o sea, como que las apachurran, de aquí lo apachurran para que selle. Y hacen esto así. Así quede bien, bien selladito. Uh-huh. Ya está, ¿sale? Muy bien. Pero aquí dice Paco que quiere una rebanada o todo el pastel. Ya sé, Paco, también vamos a querer. No sabemos si la señora Consuelo lo vaya a compartir. Nah, es nuestra duda el día de hoy. Pero están viendo muchos tips, chicos, en los lives. Ven muchos tips, ¿eh? Así que estén bien al pendiente. Pues mira, creo que ya me gustó más. Qué raro ese. ¿Verdad? Sí. Bueno, aquí. Aquí. Vamos a poner uno aquí y otro acá. Este, se puede presionar porque es este, me pongo más arriba, porque es pastelito con betún fresco, entonces hay que aprovechar. Ahí estamos. Y otra a lo mejor acá. Disfruten esta parte de la decoración. Que es la parte que más deben de disfrutar, ¿sí? Pueden poner brillitos, sprinkles. Y aquí Sofi ya hasta tenía unas calaveras, pero fíjate que las quiero matizar. Exactamente. Sí, ¿cómo ven? Lexo, ¿por qué flores de verdad y no flores de azúcar o betún? Sí, en el diplomado, chicos, se pueden enseñar a hacer flores de azúcar. Miren como estas. Que hacemos con pistilitos de tela, que si ustedes se los llegan a comer no les pasa pues nada, porque es como un listoncito. Entonces con estas pueden decorar en ciertos detallitos. De hecho, miren, por ejemplo acá, como aprovechando que está fresquito el betún, pueden poner unos... Preguntan que si la flor no contamina el pastel. No, ya la sanitizamos, chicos. Nos dice Vicky, cuidado al usar flores naturales porque hay unas venenosas. Ay, sí, oigan, sí, pasa como las de... Ay, siempre se me va el nombre, pero que se las enseñamos a hacer en Wilton. Ay, la Lily. Lily. Uh-huh. Que me están pidiendo que enfoque el pizarrón. Uh-huh. Ahí están los informes de la escuela. Sí, para que los pidan, chicos.
Y estén bien al pendiente de... Como este es un listoncito, chicos, con ayuda de un palillito, también pueden presionar o un alfilercito porque como que se dobla. Pero si se pegan así solitas, pues adelante. Entonces, ¿cómo lo están viendo, chicos? ¿Les está gustando? Ay, Argenis. Bueno, no es para ti, Argenis. Ah, de todas maneras, ni es para ti. Y nada, que la señora Consuelito lo vea. No me gusta ese color. No, mira, anda de morado, güey. A mí no me gusta morado. ¿No me gusta morado? No, ah, no, yo me chiqué. Que diga la señora. No, anda de morado. Ah, ya hasta me empezó a gustar mucho el pastel. No oigan. Me gustan las flores. Pero ya que... No, ya me pasé también, oigan, del tiempo. Yo acá, sí, ahora son 12.05. Sí, siempre nos pasa. Y Argenis, yo no, Argenis, espera, ahí voy. Ahí voy. Espérame, denme un minutito. Bueno, ya vamos a dejarle así y voy a poner tantito, es más, lo voy a seguir con tantito brillito. Díganme qué tal les está gustando, cómo lo ven, es una decoración muy avanzada para la época. O si lo verían, si lo harían, no lo harían, qué piensan, qué opina la gente. ¿Tiene que hacerlo de muertos porque en 2 semanas es? Sí, oigan, qué increíble. ¿Cómo que? Vamos a poner calaveritas, pregunta, es que nuestra temática es morada. Pregunta que de qué material es la base de las flores. Este, no, pues, esa es pasta de goma, que es pasta de azúcar, ¿eh? Que es pasta de goma y azúcar, exacto. Pero trae un estambre por ahí, no sé si lo ven, pero pues es completamente, se lo pueden consumir, no pasa nada. También pueden poner un fideo, o sea, un espagueti seco. Si no tienen alambres, déjenlo secar con espaguetis y ya con eso. Anda, Argenis, si lo puedes abrir, a ver. Ah, ya. Ya pues. Fuerza pastelera, abrazo pastelero. Oigan, sí, el viernes que grabamos, voy a balconear aquí al Argenis. El viernes que grabamos, Argenis, ándale, tú duyea, dije, va a duyear muy fácil. Y y ándale, que lo pusieron. Y no es lo mismo el músculo de la mano pastelera que ¿verdad, Argenis? Y eso que está grandote, Argenis, ¿eh? Es alto, está fortachón. Y yo dije, le va a hacer así rapidote a las pasticetas. Y nada, Argenis. Nada. No, sí pudo. Lo logró. Por ahí lo grabamos. Ahí está. Vamos a poner esto. Ya no sé si lo vamos a poner así a Consuelo. Sí, estás muerta. Bueno, vamos a poner este. Bueno, para la decoración. Nada, para la decoración. Vamos a poner un poquito... como medias calaveras así. ¿Le gustan las calaveras? O no. Es que es la temática, pero ahorita las podemos quitar. Miren, así. Y mitad doradita, para que se vea como... Tanto le pueden poner ahí un splash. Me gustaría estar que si el estambre que traen las flores se come. Sí, ese se puede comer. Por grado alimenticio. Aquí estamos, vamos a matizar nuestro chocolate con un poco de matizador comestible. Se ve muy padre. Sí, verdad es que está viendo que. Mira, sí, darle basecita y luego ya. Ahí que estén como mezclados. Muy bien. Y ya, chicos, yo creo que. Hasta aquí vamos a llegar a poner algunas. No sé si sí ponerlas. Las ponemos. ¿Qué opina el público? A ver. No, que matizo la otra. A ver qué dicen por ahí, Sofi. No, es Sofi que anda no. Están bien serios. Ya no dijeron. Todos están poniendo que sí. Que sí lo pongamos. ¿Sabes qué, Sofi? Siento que está pasando que tampoco trae señal. ¿Cómo me pasó que seguía? Ay, no. ¿Ella? Sí, no, atrevemos. Sí, no debería de... Porque sigue entrando la gente. ¿Sí? Ah, bueno, muy bien. No sé, solo que estuvieron muy serios ahora. Muy seriecitos los muchachos. Dicen que en la parte de arriba quedaría bien. Sí, yo también pensé. ¿No pongo arriba. Una aquí? Dicen que en la parte de arriba. Yo pensé aquí. Sí. O sea, hay una y otra, ¿no? Miren, ¿qué les parece una y así? Sí, miren, ya ven. A ver, ponla, ¿no? Como quieres poner. Espérame. Ahí voy. Esta. Y otra. ¿Otra quién aquí va? Y ay, andando pisando a la gente aquí.
Ahí está, ¿cómo la ven? A ver, yo todavía le pondría más cosas, le quiero poner más dullados, pero será en la otra vida pastelera. Ah, será en TikTok, ¿sale? Chicos, pues espero hayan disfrutado mucho esta decoración. La verdad es que siento que está muy padre para hacer algo diferente para el Día de Muertos. Y si son de México, a mi punto de vista, parecen como zarapes, no sé. Tal vez le pusiera pelitos al final para que parecieran zarapitos. Y, o sea, como las tiritas. Y siento que se ve bien lindo. Entonces, chicos, espero hayan disfrutado mucho la decoración, la receta, porque llevan un betún de mantequilla buenísimo. Si se fijaron, se extiende bien bonito, se colorea bien padre. Entonces, espero lo puedan poner en práctica. Y gracias, gracias a todos los que se conectaron. De verdad, que un abrazote. Gracias a los que hicieron donaciones ahí, que de flores, que no hemos logrado descifrar, pero próximamente. Y, pues, bueno, miren, ahí está. Señora Consuelo, mire, venga, venga. Ay, para que hagan el pastel. Y muchas gracias, chicos, a todos los que se conectaron. Saludos azucarados. Y acuérdense que tenemos el lunes de live y el viernes de video en vivo. Y, miren, ahora vamos a cantar las mañanitas. Estas son las mañanitas que... Miren, sin querer queriendo que venía de morado, güey. Nos inspiramos en su vestimenta que traía el día de hoy. Así que así, ese es por su cumpleaños. Ay, ah, gracias. ¿Sí le gustan los colores? Me encantan. Ah, ah, ya ves. Entonces, un placer para la señora Consuelo. Sí le gustó, sí le gustó. Gracias, me encantó. Sí, ay, pues ya quedó, pues para usted. No, ¿sí? Muchísimas gracias. Ay, muy bien. Pues nos despedimos, muchas gracias y feliciten a la señora Consuelo. Gracias, chicos. Dios los bendiga a todos por todas las bendiciones. Ay, sí, también bien importante. Muchas gracias, chicos, a todos los que se conectaron. Pues, ¿cómo ves, señora Consuelo?